Ahorita tenemos en puerta lo que es el 31 de agosto, la celebración del 244 aniversario de la Fundación de Guaymas. A partir de ahí vamos a empezar con las actividades del 15 de septiembre, pero también les prometemos un calendario muy, muy padre para esas celebraciones. Lo que ya tenemos armado es el desfile del 16 de septiembre, donde participará el sector educativo, que en esta semana tenemos reuniones con ellos para establecer cuánto será el contingente, todo lo relacionado con el desfile, que será el 16 de septiembre.